Buenas tardes. Antes que nada queremos agradecer en nombre de IAMBA que se hayan conectado por esta nueva plataforma que adquirió IAMBA. Esta es la cuarta reunión que estamos haciendo en el año. En este caso es una jornada de actualización. Yo soy José Muti, trataré de coordinar esta jornada. Y también la tenemos acá a Marcela, que es nuestra secretaria y que está atendiendo todas las consultas de IAMBA, en este caso hasta que termine la cuarentena, por mail y por WhatsApp. Bueno, queremos pasar el audio a nuestro presidente, el ingeniero agrónomo Luis Crosetti, que nos va a dar las palabras de bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias a todos los que de diferentes sitios nos acompañan a esta jornada virtual. Tenemos al momento 167 inscriptos. Podemos decir que esta modalidad nos permite acercarnos a diferentes localidades, a diferentes sitios que antes no era posible, y estamos trascendiendo lo que son las fronteras de nuestra zona de incumbencia, las fronteras de la zona núcleo. Estamos llegando a otras provincias y lugares más lejanos. Así que a todos los que nos están siguiendo online, les queremos agradecer y enviarle un afectuoso saludo. Esperamos que pronto podamos encontrarnos en nuestra asociación para poder reunirnos, tener una jornada técnica e intercambiar opiniones. Quiero agradecerle a los disertantes que nos acompañan para tratar en esta oportunidad la temática de aplicaciones de fitosanitarios con foco en las aplicaciones periurbanas. También quiero agradecerles a las empresas que hacen posible que jornada tras jornada podamos seguir trabajando y brindando este servicio de la asociación hacia nuestros asociados, hacia los colegas, para poder transferir conocimiento y poder producir de una forma más sustentable. Así que gracias al aporte de las empresas podemos seguir trabajando. Para producir debemos emplear diferentes herramientas que nos brindan las ciencias y las tecnologías. Y estas herramientas debemos utilizarlas de forma racional. El uso de fitosanitario está dentro de las prácticas agrícolas empleadas en la producción, y somos los ingenieros agrónomos matriculados quienes podemos manejar estas herramientas, quienes las debemos manejar con responsabilidad, quienes estamos capacitados para poder diagnosticar plagas a campo, para poder realizar prescripciones y para poder realizar la receta agronómica obligatoria, ¿sí? La receta de aplicación, que es una receta que está contemplada en la ley 10.699, que data de más de 20 años. Esa es una ley provincial y como tal debemos cumplirla. Bueno, vamos a dar paso a José, que es quien va a coordinar el evento y va a ir presentando a cada uno de los disertantes. Desde ya, muchas gracias por mi parte, que disfruten de esta jornada. Bueno, gracias Luis por las palabras. Les comento un poco la temática. Terminada la disertación de cada uno de los disertantes, se harán las preguntas por chat. Las preguntas por chat a todos. Y solicitamos que no hagan
saludos personales para que no interrumpir, digamos, el chat y las preguntas. A los disertantes se les avisará el tiempo que tienen de su charla para ir terminando. También, por favor, no usen, les pedimos que no usen compartir pantalla. Pues muchos somos nuevos en esto y realmente a veces se producen algunos, cometemos errores sin querer, ¿no? Bueno, Marcela, antes de la disertación, va a silenciar todos los micrófonos. Y a los disertantes, bueno, no, esto no, ya no se pueden hacer anotaciones porque están en compartir pantalla, porque ya está inhabilitado desde la coordinación central. Bueno, y ahora queremos agradecer los sponsors y posteriormente vamos a comenzar con las charlas. Queremos agradecer a Sumitagro, Tecnomil, Bayer, Syngenta, Nupromax, con su producto Nupro Agro, con su producto Nupromax Force, Rizospray, con su producto Integrum, Agesagro, Agronor, Insumos, Acopio y Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Comandita Limitada. Bueno, a todos ellos, muchas gracias por participar y por acompañarnos y para hacer posible esta reunión. Bueno, ahora entonces, una vez terminado la presentación de los sponsores, solamente me queda presentarlo a Mariano Luna. Su título de la charla es Estrategia para una aplicación periurbana. Mariano es un amigo de la casa, es ingeniero agrónomo, es investigador del INTA y extensionista de la Estación Experimental del INTA. Actualmente trabaja en los proyectos de manejo integrado de plagas y aplicación de fitosanitarios, tiene varios trabajos publicados y ha dirigido tesis de grado. Bueno, Mariano, muchas gracias. Adelante, tenés 30 minutos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? ¿Pulgares arriba? Perfecto. No, ahí estamos. Corro este panelcito que siempre me molesta. Ahí está. Perfecto. Bueno, me toca hablar un poco de lo que es la aplicación de fitosanitarios en el ámbito periurbano. Vamos a hacer foco sobre todo en el ámbito periurbano del municipio de Pergamino. Vamos a tratar de buscar por este lado todo lo que son las aplicaciones periurbanas. Ustedes saben que el municipio de Pergamino, solo para entrar un poquito en temática, tiene un decreto reglamentario. Esperen que voy a correr algo que me está molestando acá. Esto. Voy a poner acá abajo. Un segundo. Tiene un decreto reglamentario. No voy a hacer mención al tema de mi parte a la cautelar que dictó el juez Villafuerte Russo. No. Yo me voy a guiar por lo que estaba previo cuando el municipio hizo el decreto reglamentario en el 2015. Estamos hablando que tenemos una zona de exclusión, que tenemos una zona de amortiguamiento, y que la sumatoria de esas dos zonas es lo que llamamos la zona periurbana donde podemos realizar el manejo, en una de ellas podemos realizar el manejo de las aplicaciones. Funcionar. Entonces, como ustedes saben, tenemos una zona urbana próxima a lotes de producción, que puede ser agropecuarios, no solamente pensamos en la parte agrícola, también tenemos otro tipo de producciones, pero pensando en la parte agrícola, donde debemos revisar en este caso la temática ya aplicaciones, tenemos una zona de exclusión, que son unos 100 metros desde la zona lindero a la zona urbana, y luego tenemos unos 500 metros, que sería la zona de amortiguación, donde sí se permiten aplicaciones con productos de banda verde, ¿no? De clase toxicológica 4. En total tenemos, si tomamos en cuenta lo que es la zona
la zona de exclusión más la zona de amortiguación, unos 600 metros, lindero la zona urbana, para, digamos, lo que se llama la zona periurbana. Perfecto. Bueno, habiendo hecho estas dominicales, estas aclaraciones, vamos a pasar al hecho de cómo se hacen las aplicaciones y cómo debemos encarar estas aplicaciones periurbanas. Rápidamente, cuando uno le viene el tema de las aplicaciones, lo primero que piensa es vamos a hacer la mezcla, vamos a aplicar y ya. Y rápidamente vamos a agarrar el aplicador en este caso y vamos a ir a esparcir el producto. Y esa es la parte corta y es el cuento corto de cómo realizamos las aplicaciones. Porque yo siempre digo, realizar las aplicaciones es un sistema multidisciplinario donde debe existir una planificación consensuada, medida, con una serie de pasos que tenemos que seguir para poder llegar al objetivo final. Y en este caso, hablando de zona periurbana, tenemos que maximizar dos objetivos: la eficiencia y la no deriva, la no contaminación. Entonces esto es muy importante. Acá hay un montón de factores que yo no los voy a ponerme ahora a explicar a cada uno, pero hay uno que siempre en toda charla me encanta nombrarlo, que es la comunicación. Es fundamental que cuidemos el factor comunicacional. Les doy un ejemplo cortito que pasó hace poco por no comunicación, que me viene a la mente ahora. El productor X compra un producto hormonal. Y miren lo que es la comunicación. Producto hormonal. El que compró toda la vida. El vendedor le lleva producto hormonal X marca al productor. Junto con su asesor, habían hecho la receta, todo. Pero hubo una parte de la comunicación que no estuvo muy bien, porque en algún lugar se traspapeló el tema y el vendedor le vendió un producto hormonal de la misma categoría, pero que estaba a un porcentaje menor de principio activo que el que siempre compraban, que estaba a mayor porcentaje. Vamos a poner dos números. Uno estaba al 57 y el otro al 20. O sea, le llevó el que estaba al 20 y se olvidó de avisarle eso. Te estoy llevando el mismo producto, este hormonal, pero va al 20. En vez de decirte que el que siempre usaste el 57. ¿Qué pasó acá? Una falta de comunicación muy simple, pero que eso llevó a un fracaso de la aplicación en este caso. Entonces fíjense en cuántas aristas la comunicación es fundamental. Ni hablar, si estamos en la parte periurbana, de avisar, de consensuar con las personas, de avisarle, miren, tal día yo voy a aplicar. Señor apicultor, mire, tal día nos vamos de lo que estamos haciendo hoy, barbecho, vamos a hacer un neonicotinoide o un piretroide, un piretroide para el control de alguna plaga, por ejemplo. Mire, señor apicultor, tal día yo voy a aplicar un piretroide. Quédese tranquilo, la residualidad es de 24, no voy a usar un microcapsulado. Voy a usar un piretroide común que en 24-48 horas desaparece el ambiente. Puede cerrar las tijeras durante 24 horas. Comunicación es fundamental. Bien, un montón de ítems de punto de partida, no me voy a detener aquí, pero sépanlo, después lo pueden ver cuando les pasemos la presentación, de un montón de cosas que tengo que tener en cuenta para ir mejorando mis aplicaciones y aumentando mi eficiencia. Entonces, vamos a arrancar. ¿Cómo arrancamos en todo lo que es el manejo? Pues si vamos a aplicar es porque vamos a realizar el manejo de una plaga en sentido amplio. Si es el manejo de una plaga en sentido amplio, entonces tenemos que arrancar por un sistema que es el sistema de manejo. Muchas veces le podemos decir sistema de manejo integrado, que es a lo que todos apuntamos y todo lo que vislumbramos siempre. Pero hay una parte fundamental en todo sistema, que es el monitoreo. No podemos decidir ningún tipo de acción si primero no sabemos cómo está nuestra situación en el lote, qué tenemos en ese lote. Bueno, como ahora estamos haciendo los barbechos, entonces no podemos encontrar, yo elegí acá una situación X que tenemos aquí en el INTA, por ejemplo, nos encontramos con esta situación. Un lote donde en este caso había una soja de segunda y nos encontramos con este rastrojo, que va a trigo en este caso. Perfecto, entonces monitoreamos, vemos qué tenemos y empezamos a analizar esa información. Ahí vemos que tenemos, por ejemplo, vieron rama negra, trigo guacho, algunas otras malezas ahí dando vuelta, bien, y en base a esto empezamos a
avanzar en la escala de planificación. ¿Y esto cómo es? Pues yo tengo información. Esa información que yo tengo, ¿qué tengo que hacer? La tengo que ordenar. ¿Para empezar a qué? Para empezar a planificar. Si yo esa información la tomo como tal y no la ordeno, no me sirve nada. No, yo tengo que empezar a planificar. Para eso ordeno esa información. ¿Y cómo empezamos en este caso? En este caso empezamos que la maleza, problema en esta situación, no era el trigo guacho, las otras malecitas pequeñas donde sin problema, es, en este caso puntual que tomé, es esta rama negra, que estaba bastante crecida cuando se cosechó la soja, y cortamos y me quedaron estas bases con una raíz bastante importante en este caso. Bueno, a eso tenemos que ir nosotros a controlar, ese va a ser nuestro principal factor de control en esta aplicación de barbecho. Entonces ahí vamos a empezar a planificar, a decir, ¿qué vamos a utilizar? Y uno mira esa maleza y lo primero que a ustedes seguramente se les va a ocurrir, van a decir, y vamos de cabeza con un hormonal. Acá, mirá la situación en la que tenemos esa maleza, vamos con un hormonal. Lo veo a Pepe que se ríe ahí, que dice, sí, vamos con un hormonal. Bueno, también había, acuérdense, trigo gacho, entonces estaremos usando, muestro algunos, glifosato, algún residual que puede estar ahí, por ahí alguno dice, yo quiero ir por ahí con un PPO. Bueno, pero no se olviden de una cosa, primero y principal. Estamos en periurbano. Si estamos en periurbano, es una cuestión fundamental. Solo podemos utilizar grupo 4, o sea, clase toxicológica 4. Otra cosa que no lo dice, por lo menos lo que estuve mirando, es estamos en periurbano, ¿qué tenemos que cuidar? La deriva. Y hay muchas clases de deriva. Una de las principales es la que puede ocurrir en fase gaseosa. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Con este muchacho, con el hormonal, que suele haber varios hormonales volátiles, tenemos que buscar un hormonal no volátil, fundamental. Entonces fíjense, los recaudos que tenemos que tener para la cuestión periurbana. Tenemos que buscar que sea clase toxicológica 4, y tenemos que buscar que los que tienen riesgo de ser volátiles no lo sean. O sea, los volátiles los eliminamos del sistema, porque yo no me puedo arriesgar a que tengo que eliminar toda chance de deriva. Así, tengo que eliminar toda chance de deriva. Entonces, si yo en un momento pensé en un hormonal rápidamente, lo voy a decir, los cuadros de éster, por ejemplo. Bueno, perfecto, no, terriblemente volátil. Vamos a un 2,4-D, no volátil. Vamos a un hormonal, no volátil. Lo mismo podría pasar tranquilamente con acá, si alguno pensó en un PPO. Hay muchos PPO que son bastante volátiles. No, vamos a un PPO no volátil también. Entonces, estas ya son cuestiones que las empiezo a sumar a mi planificación. Maleza problema, ¿cuáles son las herramientas? Ustedes, no me voy a meter en receta agronómica, pero cuando están confeccionando la receta agronómica, van a empezar a decir, bueno, ¿qué herramientas tengo para manejar esto en este caso? Dios quiera que tengan lotes mucho más sencillos, pero bueno, en este caso me gustó traer esto a colación. Entonces, hormonal, perfecto, tiene que ser banda toxicológica 4, este también, el glifo, también tiene que ser banda toxicológica 4, hoy existen, están registrados, y bueno, el glifo no es volátil por lo general, y el hormonal tenemos que buscar que no sea volátil. Perfecto, entonces ya tenemos más información en nuestra planificación, ya sabemos qué malezas tenemos, en qué densidad está, por ahí la tenemos manchoneada y podemos elegir aplicar una zona de lote y en otra no, y ya sabemos con qué producto vamos a abarcar esto. Perfecto. Bueno, me adelanté, acá el tema del hormonal, ya lo dije, entonces esto lo paso más rápido. ¿Qué tenemos que hacer? Una cosa muy importante que hace a la calidad de aplicación y que nunca tenemos que olvidar, lo que son las pruebas de compatibilidad. No voy a entrar es un terreno hermoso, pero no voy a entrar. Mi recomendación es, hagan las pruebas de compatibilidad según los productos que ustedes eligieron. Traten siempre de estar buscando esto, porque es muy importante para una cuestión fundamental que después viene con el tema de periurbano. Si un producto se corta, acá. Si un producto se corta, se pega. Si se pega, se pega a las cañerías, se pega al tanque, se pega a los filtros, los fines de línea sin retorno, etcétera, etcétera. Es más difícil limpiarlo. Por lo tanto, van a tener que el día de mañana usar más agua, más producto de desactivación, un montón de cosas. Y eso en algún lado hay que dejarlo. Generalmente, si uno mira la ordenanza, dice el producto se deja en el lote. Yo le diría, traten de hacer todo para dejar la mínima cantidad de residuo en el lote.
traten de terminar en su planificación ese lote casi sin producto dentro del tanque. Tenemos que esforzarnos, cuando hacemos aplicaciones periurbanas, en maximizar todas las aristas del sistema. Tengo que saber bien qué superficie estoy aplicando para sacar muy bien la cuenta y conocer la máquina. Es muy importante que el maquinista conozca la máquina, para saber cuál va a ser el remanente de caldo que me va a quedar al final del día. Y armar un buen caldo para que no se me pegue. Por lo tanto, tenemos que tratar de armar cosas que estén más en este sentido. No puede haber corte para que no se me pegue, y obviamente, para tratar de usar la mínima cantidad de producto. Porque si el producto no se me corta, es más eficiente. Perfecto. Bueno, esto lo paso rápido. Estos son como tenemos que ir planificando nosotros, armar las tablas. En este caso, fíjense que el agua la condicionamos un poco. No sería el caso de pergamino, ¿no? Generalmente son aguas muy buenas las de pergamino. Prácticamente no tenemos que usar acondicionador. Después, fíjense que le doy el orden de carga. El asesor le da el orden. Es tarea del asesor esa, ¿eh? Dar el orden de carga. Y si hay algún producto de baja disolución, decirle, entre este y este espera cierto tiempo. O sea, no nos podemos hacer los onzos, esa es tarea nuestra. Somos nosotros los que sabemos de química. Somos nosotros los que tenemos que hacer la prueba de premezcla, o por lo menos preguntarle al que sabe, para darle el orden de carga al aplicador. Entonces esto es muy importante. Perfecto. Bueno, acá los productos que estábamos aplicando con el orden de mezcla, y si fuera necesario, en este caso estos productos que yo elegí no, los tiempos de espera entre los diferentes productos. Entonces fíjense todos los pasos que vamos haciendo para hacer una correcta aplicación. Y ahora pasamos a ver cómo vamos a regular esa máquina. Aquí hay una cosa muy importante. Vamos a hacer un manejo muy grande de la deriva. Olvídense, no estamos en el medio del campo. Estamos al lado de zonas que no tiene que derivar nada. Perfecto. Entonces, generalmente, ¿qué vamos a intentar hacer? Vamos a intentar que los botalones vayan lo más bajo que se pueda. Así el viento venga de la ciudad hacia el campo, no importa. Nosotros vendemos seguridad. Por lo tanto, tenemos que mostrarle a todos que realmente podemos hacer las cosas muy bien. No es factible decir, no importa, el viento venía de la ciudad, va hacia el lote, Mariano, no deriva nada, no hay una gota que vaya hacia, no hay una gota que vaya en contra del viento. No, 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 no. Tenemos que nosotros mostrarle toda la capacitación que tenemos. Y en este caso, ¿qué vamos a buscar? Que el botalón en periurbano vaya lo más bajo que se pueda. Cuanto más bajo el botalón, más segura es la aplicación. Perfecto, entonces, ¿las velocidades van a ser altas? Miren que yo soy fanático de las velocidades altas, pero en este caso no. Vamos a estar erogando velocidades bajas porque el botalón va a ir bajo. Cualquier macanita que nos mandamos, cueve peludo, etcétera, etcétera, puede hacer que ese botalón se mueva mucho y golpeemos el suelo. Entonces tenemos que tratar de evitar eso. ¿Qué vamos a buscar? Erogar velocidades bajas para tratar de que el botalón medianamente vaya lo más bajo que se pueda. Siempre y cuando, y después les voy a mostrar una tabla, tiene que haber un cruce mínimo entre boquillas. No podemos dejar chancho entre pastilla y pastilla, obviamente. Perfecto. Después tenemos que ver, identificar el grado de dificultad de la aplicación. Bueno, acá tenemos diferentes situaciones, que por ahí es más para otro momento, pero tenemos que ver cuán difícil es el grado del malezamiento, el grado de sombreo, el grado de efecto paraguas que tenemos en el lote, ¿no? Bien, una vez que regulamos esto, tenemos que tener una pequeña consideración de un temita importante, que son las condiciones climáticas. Y por suerte, hoy día tenemos un montonazo de información de aproximación, porque nosotros podemos, previamente con internet, ir viendo cómo va a estar la situación climática, de temperatura, de humedad, y sobre todo, de intensidad del viento y la dirección de ese viento. Obviamente, al momento de la aplicación nosotros tenemos que estar ahí por si hay que hacer algún tipo de rechequeo, algún tipo de configuración fina. No podemos dejar todo librado, o sea, no. Hacemos todo lo bueno, miramos la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, la dirección acá, la dirección del viento, y al momento de la aplicación estamos ahí por si pasa algo que varía la dirección del viento, etcétera, etcétera. Estas, en este caso Winguru, son herramientas de aproximación. Como regla general, aplicaciones periurbanas, mi recomendación, háganla cuando el viento es menor a 15 kilómetros por hora. Traten de hacerla siempre, tomen eso. Si ustedes tienen una chance aquí, vamos a hablar del promedio,
de que el viento esté por arriba de los 15 kilómetros por hora, como en este caso del martes, traten de evitar esos horarios y busquen otros horarios para realizar las aplicaciones. Así la dirección del viento sea contraria de la ciudad, no importa. Eso sí, jamás apliquen sin viento. Siempre tiene que haber viento. Porque si hay viento, ¿qué cosa sé yo? ¿Hacia dónde van las gotas? ¿Hacia dónde van las gotas? Y esto es fundamental. Y si no hay viento, podemos tener casos de inversión térmica, pero bueno, eso es por ahí para otro momento explicarlo bien, pero es peligrosísimo porque es la principal fuente de deriva que hay hoy en la Argentina, la inversión térmica. Bueno, entonces vamos a elegir el tamaño de gota. Obviamente vamos a estar trabajando con tamaños de gota bastante grandes para cuidar. Casi, a mí me encanta. Ustedes saben que a mí me gusta esta parte de aquí, pero estamos hablando de periurbano. Por lo tanto, en esta ocasión, esta parte de aquí, más de la izquierda, va a ser más el ambiente, el mundo donde nosotros nos vamos a estar moviendo. Vamos a estar más por ese lado para cuidar mucho todo lo que es deriva, cuidar mucho todo lo que es seguridad. Perfecto. Entonces lo que vamos a buscar es el tamaño de la gota de aplicación. ¿Y por qué es importante? Porque manejando medianamente esa gota, el volumen de aplicación para manejar la cantidad, vamos a estar manejando todo lo que es cobertura. Y sobre todo, manejando el tamaño de la gota, manejando la altura del barral, vamos a estar manejando esto, que es la deriva, para que no exista. Con esto no debemos aplicar nosotros en periurbano. Perfecto. Números tentativos para los diferentes tipos de trabajos. Bueno, esto después no me voy a detener mucho, lo dejo para que lo tengan ahí, hay una foto que me esté sacando ahora, y si no, después lo compartimos. Pero sepan que hay un número mínimo de gota por centímetro cuadrado que necesitamos para las diferentes tareas o para los diferentes tipos de aplicaciones que vamos a estar realizando. Bueno, y hay una clasificación, obviamente, de tamaños de gotas, dadas a nivel internacional. En este caso hay dos lugares que clasifican las gotas, que se parecen bastante. Uno es la Asociación de Ingenieros de Norteamérica y el otro es la Asociación Británica de Ingeniería. Perfecto. ¿Dónde nos vamos a estar moviendo nosotros, generalmente en todo lo que es periurbano? Nos vamos a estar moviendo posiblemente en la última parte de gotas medias y en todo lo que es aplicaciones gruesas a muy gruesas. Nos vamos a estar moviendo por acá, tratando de evitar sobre todo toda la parte de lo que es ya gota fina y menor. Ustedes saben, las gotas que son muy influenciables por la intensidad del viento y muy tendientes a hacer deriva, ¿cuáles son? Las gotas menores a 150 micrones. Entonces, todo lo que es la aplicación de gota fina y la aplicación de gota muy fina lo vamos a barrer del sistema en esta parte periurbana. Y aquí con esto es un buen resumen de cómo nos vamos a estar manejando. Nos vamos a estar manejando según la cantidad de gotas, o sea, el tamaño de gota que necesito, en este caso esta parte la vamos a estar obviando, y nos vamos a estar manejando más en este mundo de medio hacia extremadamente gruesa. ¿Y cómo vamos a manejar la cantidad de gotas con el volumen? Con el volumen, no hay otro secreto. Si yo sé que estoy en un lugar que tengo que tener muchísimo cuidado, tengo que hacer una gota muy gruesa, lo voy a manejar con más volumen, acá no hay más secreto. Pero recuerden que estamos en periurbano, prima la seguridad por sobre la eficiencia en tiempo. Después habrá otros momentos donde podremos ser muy eficientes en tiempo. Acá prima la seguridad. Perfecto. ¿Y cuáles herramientas tenemos? Tenemos un montón de herramientas, tanto el equipo como las boquillas. Y acá está muy lindo porque tenemos un montonazo de herramientas que podemos elegir. Miren qué interesante. Tenemos, o sea, las abanico plano común las vamos a sacar del sistema. Nos vamos a ir directamente a todo lo que es el mundo de lo periurbano, directamente hasta el abanico plano baja deriva. Hoy la tecnología nos ha dado una excelente herramienta para el control de la deriva y una buena uniformidad, que son las abanico plano baja deriva, son las que tienen esta precámara de turbulencia. ¿Y esto qué me ayuda? ¿Qué hace? Que me barre en gran cantidad esas gotas menores a 150 micrones. Después tenemos las gran angular, como son las turbotillas, que pongo siempre esta imagen en red, todas las empresas tienen una gran angular. Pero yo sé que ustedes generalmente la turbotilla es la que más tienen en la mente. Bien, esta todavía es más agresiva para el manejo del tamaño de la gota, sin dejar de ser una pastilla que me da una hermosa distribución, un muy buen trabajo, tanto estas dos dan un muy buen trabajo y hacen un buen control de la deriva.
me van a barrer bastante, o sea, van a eliminar una gran proporción de esas gotas menores a 150 micrones. Ahora, si ya estoy trabajando más hacia el borde de esa intensidad del viento, por arriba de los 10 kilómetros por hora, ya empezamos ahí con todo lo que es el mundo del aire inducido. Y acá tenemos colores, créanme en esto, donde más la tecnología de aplicación en el mundo invertió es en el desarrollo de las boquillas de aire inducido. Hay infinidad de estas boquillas, y alguna con una tecnología muy buena, que hacen calidades de aplicación muy aceptables, muy buenas, para hacer buenos trabajos. Lo que tenemos que saber es cómo usarlas. Y yo les voy a mostrar un montón de ejemplos. Acá tienen, por ejemplo, las de ARAC, las FAU. Fíjense que son las cortitas, tienen de 2 centímetros y medio a 3 centímetros. No más que eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los equipos autopropulsados no están trabajando a las presiones que trabajan las boquillas más largas, que trabajan a presiones de 6, 5 bares. Acá trabajamos presiones de 3, 3,5, 2,5 bares. Estas boquillas tienen un espectro de aplicación, ese abanico, espectro de aplicación, mucho más eficiente. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las Air Mix, de baja presión. En este caso son de Agrotoc, me parece, si mal no recuerdo, una empresa alemana. Pueden trabajar muy bien a bajas presiones. Y también la cosa interesante es que estas boquillas, cuando yo las esfuerzo un poquito más en presión, 3,5 o 4 bares, hacen un trabajo muy interesante, muy lindo, y siguen haciendo gota grande. Entonces fíjense todas las herramientas que tenemos para nosotros a nuestra disposición para realizar estos trabajos. También, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, las High Pro Guardian, también es un excelente trabajo, un muy buen control de la deriva. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, acá estas son las más grandes, por si ustedes tienen que tener algún, por ejemplo, de Magnojet. Yo traté de no dejar afuera las marcas más conocidas que tenemos hoy en la Argentina, pero por ejemplo, estas son las más largas. Esto téngala un poco más en cuenta si van a hacer un tractor con un equipo de arrastre. Generalmente esos equipos sí están acostumbrados y pueden fácilmente levantar presiones mucho más altas. Estas van a estar funcionando muy bien también en esos casos, porque por ahí hay un productor que tiene su equipito de aplicación con su tractor. Perfecto, tiene una superficie chica, ustedes lo van a ir a asesorar. No tengan problemas si tienen unas boquillas más largas, 3,5 o 4 centímetros de largo, que no va a haber ningún tipo de inconveniente. Bueno, y después, bueno, abanico plano antideriva, no me voy a detener cómo funciona, en todo caso me lo preguntan, lo hablamos en otro momento. Sí dejé, saqué las cono hueco comunes integradas, pero sí dejé las disco y núcleo. ¿Por qué? Porque cuando las disco y núcleo las trabajamos a bajas presiones, siguen funcionando muy bien. Y lo interesante es que agrandan muchísimo el tamaño de gota. Ahora, bórrense de la mente, que muchos de ustedes dicen, sí, la disco núcleo, Mariano, la conozco, D513, D523. No. ¿La podemos seguir usando? Sí. Pero tengan más la idea de decir que siga siendo el 5, esta parte, que siga estando, pero el de atrás, que no sea un 1323, un 45, un 60, un 55. ¿Qué significa? Me aumenta el caudal, los litros por minuto. Por lo tanto, me va a permitir a mí, con esta pastilla de muy interesante trabajo, que sigue siendo cono hueco, miren qué interesante, me va a permitir hacer mayor cantidad de volumen sin estar saliéndome de los parámetros de regulación óptimo. Miren qué bueno, vamos a poder seguir usando una cono hueco y la vamos a poder usar a más volumen. Esto es algo muy interesante, porque podemos usar toda la característica linda de la cono hueco a más volumen. Entonces eso téngalo en cuenta, es algo muy bueno e interesante. La altura del botalón es fundamental. Tenemos que tratar de manejar alturas del botalón medianamente bajas. Hay que setearnos diferente, la planificación acá tiene que ir. No podemos ir al botalón de un metro treinta, que generalmente estamos utilizando en la mayoría de los trabajos. Vamos a tratar de usar como muy alto un botalón de un metro, y de ahí para abajo, hasta lo mínimo que me permite el cruce de mis boquillas. Realmente si estamos usando toda angulación 110 va a ser una altura, y por ahí alguna cono hueco de angulación 80-90 podemos hacer otro tipo de altura. Y todo va a depender la distancia entre boquillas, obviamente. A ver. Acá. Va a depender la distancia entre boquillas. Yo siempre dejo este cuadro como para tener una idea. Que menos de eso no, pero guarda. Generalmente, si estuviéramos hablando en el medio del lote productor, les diría, menos de eso no, y para arriba denle tranquilo. No, acá para arriba denle tranquilo no corre, estamos en periurbano. No se me vayan
No se me vayan de mambo a decir, vamos, con el botalón 1,50 m, dale. No, recuerden que tenemos que tratar de ir despacio y con el botalón bajo. Por lo tanto, vamos a movernos en un mundo que, dependiendo, por ejemplo, vamos a pensar acá, vamos a pensar en un abanico plano con una boquilla 52, que es algo estándar, pensando en una angulación de 110, no la podemos bajar menos de 40 centímetros de lote. Entonces vamos a andar ahí entre 50, 60, 70 un metro. Ese va a ser nuestro mundo de aplicación. Bien, y entonces vamos a pasar, ya sabemos qué producto vamos a aplicar, hicimos la mezcla, ya sabemos que no tiene que ser volátil, que tiene que ser clase toxicológica 4, entonces vamos a pasar a hacer la aplicación. Muy sencillo, ese día como teníamos el viento, lo veníamos manejando hace rato, tenemos, bueno, obviamente tenemos la zona de no exclusión, y tenemos la dirección del viento que está en ese sentido. Perfecto. Bueno, yo a propósito busqué un viento bastante ahí cercano a la recomendación de 15, 14 kilómetros por hora promedio. Perfecto, entonces, si yo sé que tengo un viento medianamente elevado, otro mundo, créanme, otro mundo es por debajo de los 10 kilómetros por hora, es otro mundo para lo que es el movimiento de las gotas, entonces, si yo sé que tengo esta intensidad de viento, perfecto, entonces vamos a ir con una tecnología que me haga un muy buen control del tamaño de gota. En este caso vamos a usar una CFAU de ARAC, de 0.15 verde. Vamos a ir despacio, porque no quiero tener problema de deriva, con el botalón razonablemente bajo, perfecto, con un caldo bien armado. ¿Y por qué hay que armar bien el caldo y que no se corte? No solo limpieza, si no se corta, no se tapan las boquillas. Porque muchos me dicen, Mariano, no, yo trato de subirlo para que se cruce más, por lo tanto, si se me tapa una, no hay problema, porque la otra me la suplanta. Bueno, acá no corre eso. Acá tenemos que armar caldos muy buenos, para que no haya sedimentación, para que las boquillas no se me tapen. Si fíjense, las aplicaciones periurbanas me exigen tener más atención en los detalles. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Bueno, como vamos a ir con el botalón bastante bajo porque el viento está elevado, yo no quiero que pase alguien y diga, che, mirá la nube que hace eso. No. Le vamos a mostrar todo el control que nosotros podemos hacer de la deriva. Todo el control que podemos hacer de esas gotas. Vamos a ir a una velocidad baja, 10 kilómetros por hora. Fíjense que en este caso setié que las boquillas están a 52 centímetros, estándar de muchísimas máquinas. Vamos a estar trabajando estas boquillas a una muy linda presión, van a ser una muy linda espectro de aplicación, 3,5 bares en este caso. Y fíjense, uno pensaría, bueno, mirá, el volumen que me está diciendo este va a quedar en 200 litros, no, 74 litros por hectárea. Hay muchísima gente que hoy en lotes productivos está en 80, 90 litros. O sea, no me estoy yendo a un volumen excesivamente alto utilizando este tipo de boquilla. Entonces esto es muy importante. Una cosa muy interesante también, una vez que empecemos a hacer la aplicación, chequeé con las tarjetas hidrosensibles qué trabajo estamos haciendo. Importantísimo. ¿Por qué? Porque tampoco es solamente que el 100% sea control de la deriva y no estemos cuidando lo que es el control, en este caso del barbecho, de las malezas. Tenemos que tener un número mínimo de gotas, que va entre 20 a 50, 60, dependiendo de qué es lo que estemos aplicando, para hacer un buen control de la maleza. ¿Cómo chequeamos eso? Con las tarjetas hidrosensibles. Me quedan, supongamos que esta aplicación me queda muy pocas gotas, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, o cambiamos boquilla o aumentamos volumen. Créanme que si utilizan esto, no creo que 64 litros tengan muy pocas gotas a 3,5 con esta boquilla. Bien, ¿cómo estoy de tiempo, Pepe? Bastante bien. Me parece que estuve bien, ¿no? Sí, está 5 minutos tenés, o menos. Ah, ¿ves? Ahí ya me cortaste, 5 minutos, ¿ves? Son malos. Deriva va a hablar el siguiente expositor, no me voy a meter, pero créanme, que presten atención, porque es una cuestión fundamental. Y si hay algo que ustedes le tienen que prestar atención, sobre todo en periurbano, es a la inversión térmica. Yo les voy a machacar en cada charla que esté que le presten atención a la inversión térmica. Es fundamental que tengan en cuenta eso. No podemos aplicar en inversión térmica. No robo más tiempo, quise ser bastante cortito con el tiempo, con mi espacio. Les dejo mis datos, como siempre digo, soy un servidor público que trabaja en INTA. Yo trabajo para ustedes. Yo vivo de hacer las cosas para tratar de que la gente ande bien, para que la gente produzca. Estamos hoy estamos en INTA ya muy próximos a empezar a alargar toda una batería de ensayos
para el manejo de la deriva, para tratar de buscar dos cosas: hacer un muy buen control de la deriva y ser terriblemente eficiente controlando los diferentes insecticidas, enfermedades, insectos. ¿Con eso qué espero? Espero crear la suficiente información para que ustedes el día de mañana ingresen a la página de INTA y digan, mirá la cantidad de recomendaciones que da Mariano de regulación de un equipo para hacer un excelente control de la deriva, midiendo todos los parámetros. Ahí tienen mis datos, muchísimas gracias y gracias por la atención. Gracias, Mariano. ¿Te quedás un ratito más? Sí, si hay alguna pregunta, después... Yo me quedo hasta el final. Perfecto. Así que seguimos entonces ahora con la segunda presentación, en este caso Pablo Canlay, que nos va a hablar sobre deriva y restricción en la zona periurbana. Pablo es un amigo y compañero de empresa semillera, egresado de la Universidad del Noroeste, tiene una maestría y un doctorado en la Universidad de Maryland. Actualmente es asesor privado en desarrollo de producto de Nuproagro y tiene 8 trabajos publicados. Dirigió 8 tesinas de grado de la UNOVA. Bueno, Pablo, adelante. Muchísimas gracias. Lo vamos a mantener corto. Estoy en el proceso de hacer el... compartir mi pantalla. ¿Me escuchan bien? Bueno. Sí, se escucha perfecto. Perfecto, gracias. Se ve el... ¿Tiene el título? Bueno. Primero, felicitaciones, Mariano, muy buena presentación. No hay cosa más odiosa que hacer una presentación después de uno que habló bien, no tartamudeó, no se olvidó las cosas, porque es más difícil. Así que me dejó la barra alta. Te odio, pero bueno, no importa. Muy buena presentación. Y vamos a repetirnos un poco, pero no importa, porque si hay un tema en donde la repetición está no solamente permitida, sino recomendada, es en este, porque hay que hacer varios cambios de paradigma y vamos a tener que repetir hasta el cansancio un montón de conceptos hasta que se hagan carne en nuestros colegas. ¿Por qué? Porque el tema de la aplicación periurbana, la aplicación de calidad, está en el ojo de la tormenta en este momento y nosotros somos los que tenemos que sentar las pautas para que esto se haga bien, para que no tengamos que salir a hacer control de daño con gente que no sabe del tema, pero sí influye en la opinión pública, y corremos el riesgo de que nuestra libertad de trabajar se vea acotada por eso. Yo, a diferencia de Mariano, voy a hablar más del lado teórico, un poco de lo que es la mecánica y la física de la gota, de lo que pasa una vez que nosotros perdemos el control. ¿Por qué digo perdemos el control? Porque a nosotros nos gusta tener control. Nosotros tenemos control sobre qué producto vamos a usar, Mariano lo explicó muy bien, tenemos control sobre cómo lo vamos a aplicar, qué volumen, todo, ahí tenemos control y hacemos la mezcla en el tanque, hasta ahí tenemos control, damos las indicaciones, hicimos la receta, tenemos control sobre todo eso. La máquina se puso en movimiento, esa columna de agua pasa a través de una boquilla, se pulveriza, sale la gota y se acabó el control que teníamos. A partir de ahí, no tenemos más control. Entonces tenemos que entender cuáles son las consecuencias a partir de ese momento. Yo empiezo con esta frase de John Fryer, que a mí me encanta, que dice que la eficiencia de una pulverizadora es inversamente proporcional al rango de gotas que produce. Puede parecer no muy conducente para esta charla, pero no, es muy pertinente porque sería ideal tener pulverizadoras de alta eficiencia donde yo tenga un gran control de nuevo sobre el tamaño de gota, pero eso en general no sucede. ¿Por qué? Porque obviamente las máquinas más modernas son las más eficientes. Hay un tema de costo, hay un tema de recambio, hay un tema de situaciones económicas no tan buenas y que la gente por ahí no puede cambiar, renovar el parque de maquinaria tan seguido como le gustaría. No es una excusa, pero es una realidad.
Entonces tenemos que entender que si estamos produciendo un rango de gotas muy grande, la eficiencia de nuestras pulverizadoras no van a ser muy buenas. Estoy viendo que la máquina no me responde para avanzar. Ahí. Entonces, cuando nosotros dejamos de tener control sobre el producto que íbamos a aplicar, o sea, cuando salió de la máquina, hay toda una serie de pasos que van a influir en la llegada de ese producto al blanco, en el que nos vamos a enfocar hoy es este. Es inmediatamente después de producir ese asperjado, nosotros podemos tener un problema por deriva, por evaporación. Hoy vamos a hablar de la deriva, y vamos a hablar de la deriva en centros, en aplicaciones periurbanas. Mariano explicó muy bien el tema del tamaño de las gotas y usó algo muy parecido a este. Una cosa que yo noté, los americanos, los ingleses odian los números redondos. Yo no sé por qué no pusieron de 180 a 650, pero bueno, no les gustan los números redondos, nos tenemos que acostumbrar. La ASAE, que es la Sociedad Americana de... hay que hacer la aclaración, el Ag Engineer de ellos no es nuestro ingeniero, no son nuestros colegas, son mecánica agrícola, gente que trabaja con la parte de maquinaria. Hace esta categorización de la gota de muy fina a la extra gruesa. Y la gota muy fina y la fina, en este momento, con este tipo de aplicaciones, son las que nosotros no queremos tener. ¿Por qué? Porque son las más susceptibles a la deriva. Recién a partir de las gotas que entran en la categoría de medianas a gruesas, es donde empezamos a recuperar un poquito esa ilusión del control. ¿Qué pasa? Cuando nosotros ponemos esas medidas, muchas veces es difícil imaginarse cómo es realmente esa gota. Son tamaños muy chicos. Así que a mí me gusta usar esta planilla de la ASAE también, en donde nos da una comparación como para que tengamos una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de una gota muy fina, fina, mediana, gruesa, extra gruesa. Y fíjense, una gota muy fina estamos hablando de la atomización de una gota que se va a mantener en suspensión, es lo que sería una niebla. Y recién cuando empezamos con las medianas, que sería el diámetro de un hilo de coser, perdón, no la pude traducir a esta porque es un PDF, recién ahí empezamos a tener un poco más de control sobre esa gota, que no se va a ir tan fácilmente de donde nosotros queríamos que caiga, y peor, va a caer en un lugar donde no queríamos que caiga. Y las más gruesas, fíjense que una que se categoriza como muy, muy gruesa, perdón por la traducción literal, sería el diámetro de un broche de abrochadora común. Y recién la extra gruesa es lo que sería el diámetro de un lápiz número 2. Ese tamaño de gota obviamente no lo vamos a conseguir y tampoco es muy eficiente en este caso. ¿Cuándo tenemos estas gotas? Bueno, en una pulverizadora común, y esto voy a hacer una referencia, Mariano hizo un muy buen punto de que no tenemos que hablar del abanico plano común. Desgraciadamente, todavía el abanico plano común es uno de los picos más comunes y es algo que nosotros tenemos que forzar al cambio. Estos picos comunes producen un tamaño de gota bastante amplio. Entonces, si nosotros consiguiéramos una máquina milagrosa que produjera gotas todas del mismo tamaño, y esto es simplemente para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, y yo hiciera una aplicación constante para conseguir 50 gotas por centímetro cuadrado, esto es puramente teórico, no es nada más. Fíjense que si yo quisiera tener esa cantidad de impacto, que no es mala, y yo estuviera usando gotas de 60 micrones, yo con un poquito más de medio litro cubriría una hectárea. Estaría tirando más de 170 gotas por hectárea. Si me voy a una gota más, mucho más grande, 150, 200 micrones, ahí yo ya paso a volúmenes, siempre haciendo esa pulverización constante con una máquina mágica, yo paso a volúmenes de 9 a 20 litros por hectárea,
Pero ¿qué pasa? Estoy reduciendo la cantidad de impactos. Y si me voy a la gota extra gruesa, ya estoy hablando de volúmenes muchísimo, muchísimos más altos. 40, 70, 170 litros. Que ahí podemos entrar en una discusión en la que no queremos entrar hoy, que es el bajo volumen contra el alto volumen, que cuánto voy a tardar en cubrir 100 hectáreas, que no puedo, que es muy caro. Pero esto es simplemente para que tengan una idea de cómo cambia el volumen para conseguir la misma cantidad de impactos, si yo tuviera una máquina que me produjera todas gotas iguales, lo que no existe, como sabemos, ¿no? Bueno, pero ¿cómo se comportan estas gotas? Este cuadro lo usé un montón de veces, a mí este tema me apasiona. Este cuadro lo extraje del libro de Ross y Lemby de 1999, de Ciencias de Malezas, que es mi área de especialidad, en donde hacen un estudio con gotas que van desde 1 micrón a 600 micrones, y que me dice qué cantidad yo tengo si pulverizara 10 litros por hectárea, qué cantidad de gotas tendría, y cuánto tardan en caer esas gotas. El qué cantidad de gotas es la segunda columna desde la izquierda, y el tiempo de caída para caer un metro es en donde me quiero enfocar un poquito más ahora. Yo normalmente cuando lo usaba este decía, bueno, las primeras 2, 1 y 5 micrones las ignoramos totalmente. Simplemente como curiosidad, esas son las gotas que nos tienen preocupados a todos hoy, porque eso es lo que uno produce si estornuda, si tose. Y fíjense lo que puede tardar una de esas gotas en caer. O sea, se pueden mantener en suspensión mucho tiempo, lo que es una desgracia para nosotros en estos tiempos de pandemia, y lo que nos hace pensar si una distancia de 2 metros realmente influye, posiblemente no. Pero bueno, acá nos vamos a enfocar en las gotas más grandes. Y fíjense que una gota de 50 micrones, sin ningún impedimento, puede tardar 13 segundos en caer un metro. Ese tiempo para esa gota puede ser una eternidad. Si la humedad relativa es baja, posiblemente se evapore, va a disminuir la eficiencia de la pulverización. Pero si tenemos un viento, y Mariano hizo una muy buena aclaración, siempre tenemos que tener algo de viento para evitar los problemas con inversión térmica, esa gota puede ir con un viento muy ligero, una brisa muy ligera, moverse 20 metros más allá de donde yo quería, hasta 100 metros, que es una barbaridad. Cuando esto lo llevamos, lo miramos simplemente desde el punto de vista de la eficiencia de la pulverización, podemos decir, bueno, si está bien organizado, está cayendo dentro del lote, se compensa una cosa con otra, no es siempre tan cierto, desgraciadamente, pero cuando estamos hablando de aplicaciones periurbanas, ya estamos entrando en una zona mucho más peligrosa, porque esas gotas, si son chicas, no sabemos a dónde van a ir a parar. Y en este nuevo paradigma nosotros tenemos que empezar a mirar gotas más grandes donde podamos mantener un poco más de control. No es mucho más, pero vemos que recién con gotas de 200 micrones, esa gota no va a ser tan susceptible de moverse ligeramente con el viento y terminar donde nosotros no queremos que termine. Así que recién en ese rango intermedio de gotas de 50 a 200 micrones, empezamos a tener un poco más de control. ¿Qué pasa? Las gotas más grandes, con algunos de los picos nuevos, obviamente me va a dar un control mucho mayor, porque el movimiento, incluso con un viento mediano, no es un gran viento, va a ser muy limitado, y eso es lo que estamos buscando en este caso. Este cuadro nos muestra en un gráfico de barras cómo se distribuye el tamaño de gotas según una pulverización que hacemos con un abanico plano, perdón, seguimos con el abanico plano, a dos presiones distintas, 1.4 bares y 2.8 bares. Entonces, lo que tenemos en cada barra, en las barras azules, me dice el porcentaje de gotas desde las muy pequeñas, de 1 a 60 micrones, de 60 a 105, que empieza el tamaño más aceptable, y de 105 a 147, hasta las gotas más grandes. ¿Y qué pasa con esa proporción cuando yo duplico la presión? Vemos que
con una presión baja, la proporción de gotas susceptibles de ser derivadas es alta. Incluso con la presión baja tenemos más de un 10% si sumamos las dos primeras barras azules. Y si yo aumento la presión y me voy a una presión de 2.8 bares, yo tengo hasta un 30% de las gotas que estoy produciendo que pueden ser, que son susceptibles de irse con la deriva. Es altísimo el número. Es algo que no tendríamos ni que considerar. Aunque no estuviéramos hablando de aplicaciones periurbanas, porque yo no sé dónde está cayendo eso, puede estar cayendo fuera del campo. Aunque caigan en un lugar totalmente inocuo, es algo que yo estoy perdiendo, que no va a donde yo quiero que vaya, y obviamente el producto o los productos que estoy aplicando no van a hacer el trabajo para el que yo les pagué, porque desgraciadamente los tuve que pagar. Y si tenemos una situación de un viento un poco más fuerte, vemos que con una presión alta podemos estar hablando de prácticamente el 50% de lo que estoy aplicando con esos picos. Así que, reforzando lo que dijo Mariano, nos tenemos que olvidar de las tecnologías que ya están perimidas. Tenemos que ir a las tecnologías superiores, vamos a ver un poquito más del tema de picos. Simplemente a modo de, para recordarles qué pasa cuando nosotros aumentamos el tamaño de gota, que la relación no es cuadrática, es cúbica, que si yo me voy de una gota de 50 micras a una de 100 micras, lo que estoy haciendo es aumentar el volumen 8 veces. O si me voy al revés, si yo me voy de una gota de 100 micras a una de 50 micras, por la misma cantidad de gotas yo voy a tener un octavo del volumen. ¿En qué me influye eso? Obviamente, los impactos que yo tenga van a ser menores, pero la cobertura de cada una de esas gotas va a ser mayor. Entonces, cuando yo tengo gotas más grandes, estoy controlando deriva, pero estoy sacrificando algo. Puedo estar sacrificando cobertura. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, con todo esto, pensamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es muy fácil, tenemos que evitar la deriva. Tenemos que llegar al objetivo porque queremos que todos los productos esos caros que nosotros compramos hagan su trabajo. Queremos tener una buena cobertura. Y para empeorar un poco las cosas, tenemos que hacer todo esto en un panorama cada vez más complejo en donde empezamos a mezclar 3, 4, 5 productos en el tanque y tenemos que recordar que la capacidad solvente del agua no es eterna. Así que estamos agregando más productos, estamos tratando de eficientizar las aplicaciones y no queremos tener deriva, sobre todo en una situación como la que estamos hablando, que es la de las aplicaciones periurbanas. Entonces nos empezamos a hacer algunas preguntas. Bueno, ¿puedo mantener un cierto volumen y aumentar el tamaño de las gotas, que es lo que queremos hacer? Sí, pero tenemos que sacrificar algo, tenemos que disminuir el número de impactos. ¿Qué pasa? Yo puedo mantener un alto número de impactos porque es lo que me están diciendo que necesito para tener una buena cobertura y hacer un bajo volumen. Sí, lo puedo hacer, pero tengo que hacer gotas muy chicas. ¿Puedo reducir el riesgo de deriva y de evaporación? Sí, pero con gotas grandes. Entonces, la pregunta al final es, ¿puedo tener la chancha a los 20 en la máquina de hacer chorizos? No, siempre hay que sacrificar algo. Queremos reducir deriva, tenemos que usar gotas que yo pueda controlar. Queremos tener una buena cobertura, no me puedo ir de mambo con el tamaño de las gotas. Entonces, algo vamos a tener que sacrificar. Pero algo que es importantísimo en este momento es que tenemos que reducir o minimizar el riesgo de deriva en las zonas periurbanas. ¿Por qué no digo eliminarlo? Es imposible eliminarlo. Y eso es algo que tenemos que entender de entrada. Nunca lo vamos a reducir a cero. Eso, empecé hablando de que nos gusta tener control, eso es un mito, no, nunca vamos a tener control completo, pero tenemos que reducirlo y minimizarlo. ¿Por qué? Porque estamos siempre del lado del malo de la película. No importa qué tanta razón o falta de razón haya, pero cada vez que le echan la culpa de algo a los agroquímicos y a las aplicaciones periurbanas en la deriva, nosotros en vez de decir somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, vamos a tener que asumir que somos culpables hasta que nosotros podamos demostrarle que somos inocentes. Entonces, uno de los primeros pasos es
reducir al mínimo posible todo el riesgo de deriva en las zonas periurbanas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la buena noticia, no vine a tirar pálidas nomás, la buena noticia es que hay buenas prácticas que podemos implementar. Las siguientes dos diapositivas las saqué de un trabajo muy bueno del CREA, de un colega nuestro, Gustavo Martini, que habla de las aplicaciones, de buenas prácticas en aplicaciones de fitosanitarios, no necesariamente, no es exclusivamente para zonas periurbanas, pero toca el tema. Ahí puse el link, les recomiendo miren la publicación porque es muy buena. Y en las dos siguientes, yo simplemente les quiero mostrar algo. Este es un tema muy delicado porque además de que tenemos que cumplir con las leyes, también tenemos que mantener y tenemos que tener muy presente de que esta es una actividad eminentemente económica. Nosotros no nos dedicamos a la ecología, nos dedicamos a la agronomía, a la producción. Ese trabajo tiene este mapa del partido de Pergamino con 14 localidades. Y en estas 14 localidades hace un gráfico muy interesante, una estimación, esto es hipotético, en donde habla de cuántas hectáreas estaríamos hablando si la limitante, no como la explicó Mariano, sino si nos fuéramos a una situación extrema donde nos digan 1000 metros alrededor de una zona periurbana, no queremos que se aplique nada. Y sí, bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Para nuestro partido, si estuviéramos hablando de una zona de exclusión, no donde podamos aplicar nada más que banda verde, que hoy la mayoría, tenemos suficientes productos en esa zona, pero si vamos al extremo, si nosotros no hacemos algo como profesionales del tema y no hacemos algo para defender nuestra libertad de trabajar y nos vamos moviendo en ese sentido, si tuviéramos una zona de restricción de 250 metros, con esas 14 localidades en el partido de Pergamino solamente, estaríamos con 1.400 hectáreas en riesgo de tener que dedicarse a otra cosa. Llevemos esa zona de exclusión a 500 metros y ya estamos hablando de más de 3.364 hectáreas. Y si nos vamos a un extremo, y no es tan extremo, de hablar de 1.000 metros, que está en la mente de algunos, hablamos de casi 9.000 hectáreas. ¿Y cuánto es esto? Si nosotros ponemos esto en número, ¿cuánto está el valor promedio de la hectárea en esta zona, las mejores tierras agrícolas de la Pampa Húmeda? Estamos hablando de algo así de 200 millones de dólares de capital que podría quedar inmovilizado, por lo menos en el sentido que lo entendemos hoy. Y eso no es ninguna pavada. Esto, si nosotros no empezamos a trabajar y no empezamos a hacer un uso racional de las herramientas que tenemos para demostrar que la deriva en la zona periurbana es manejable, no es tan peligrosa y con buenas prácticas agrícolas se puede minimizar el riesgo, corremos el riesgo nosotros de dejar lugar para que las zonas de restricción sean cada vez más grandes. ¿Qué hacemos? De nuevo, no, la idea no es tirar pálidas, la idea es entender que tenemos que establecer un nuevo paradigma y tenemos que ser nosotros vocales con una voz alta y fuerte diciendo vamos a tener que hacer algo y esto es lo que estamos proponiendo nosotros. Tenemos que usar esas buenas prácticas agrícolas, tenemos que planificar. Obviamente si usamos volúmenes altos, si entendemos cómo hacer funcionar la tecnología para que con menos impacto yo tenga la cobertura que necesito y lo hago funcionar y lo hago carne, primero lo entiendo yo y después lo transmito, es una forma de demostrar que podemos reducir, minimizar el impacto de esa deriva en las zonas periurbanas. Usamos los picos adecuados. No me voy a extender porque Mariano hizo una muy buena explicación, pero fíjense simplemente en estos modelos. El abanico, el primero es un abanico plano de rango extendido. Los tres están tirando el mismo volumen por hectárea, 97,5 litros, son 10 galones, por eso es el número raro, 10 galones por acre. Con un rango extendido, abanico plano, el tamaño promedio de las gotas va a ser mediano. No son malas, pero si yo me voy a un drift guard de Tiget, mismo volumen,
exactamente el mismo volumen y yo ya tiro gotas más gruesas, que son las cores. Y si me voy a un pico de aire inducido con exactamente el mismo volumen, aumento el tamaño de esas gotas. De nuevo, la cobertura y bueno, la cantidad de impactos no va a ser la misma, pero depende de qué producto estoy utilizando. Y de nuevo, me remito a la buena explicación que dio Mariano, yo no voy a repetir eso. ¿Qué más? Tengo que usar las herramientas que tengo hoy. Este aparatito que hasta hace poco parecía muy caro y parecía de ciencia ficción, es de uso común, es un aparato para hacer el Delta T. El Delta T, para el que no lo recuerda, es la versión de moderna, digital, de lo que eran las mediciones con termómetro bulbo seco y bulbo húmedo, un psicrómetro. Entonces me mide la relación entre temperatura y humedad relativa y me dice cuándo las condiciones son buenas, porque es parte de lo que yo voy a tener que hacer, planificar y trabajar en condiciones seguras, y además hay aditivos que nosotros podemos usar. Los aditivos antideriva son una herramienta más que nosotros podemos utilizar, que básicamente son agentes espesantes que me reducen esa proporción de gotas más chicas. ¿Por qué las gotas más chicas y no las gotas más grandes? Porque la gota más grande se rompe por una cuestión física al pasar por el pico. No, o sea, se rompe la columna de agua y no va a crear una gota más grande, pero sí tiene un efecto sobre las gotas más chicas, y lo que hace es, en esa curva de distribución, lo que hace es hacerla más alta y más angosta. Entonces yo tengo más uniformidad de gotas. Volviendo a la primera diapositiva, esa mayor uniformidad me va a dar una mayor eficiencia en la aplicación. Hay distintos productos, los productos antideriva hoy son comunes, es importante que la aptitud esté registrada, hay una tendencia a darle todas las mismas características a todos los coadyuvantes, hay coadyuvantes específicos para distintas funciones, hay algunos que están diseñados específicamente como antideriva, hay algunos que además tienen la característica antideriva. Esas aptitudes, ¿dónde la miro en el marbete, eso es importante. ¿Y qué estoy haciendo con uno de esos aditivos y con los picos indicados y con el volumen de agua indicada? Lo que estoy haciendo es reducir esa proporción de gotas más chicas que son más susceptibles de irse con el viento. Es simplemente lo que estamos viendo acá. O si nosotros hacemos una aplicación de un herbicida, lo que vemos es esa diferencia. De nuevo, si lo que está a la derecha en la primera foto está dentro de mi campo, yo estoy aplicando un desecante, no pasa nada. Pero si lo que está a la derecha no es mi campo, y sobre todo si es una zona periurbana y alguien ve eso, empezamos a darle letra a los que con razón o sin razón actúan como detractores de estas aplicaciones. Y la realidad es que tenemos que asumir desde el principio qué es lo que estamos haciendo mal, es decir, sí, si hay deriva, estamos haciendo algo mal y lo tenemos que reducir. Para ir terminando y redondeando esto, la opinión pública, más allá de que quién tiene la razón, y podríamos estar 6 días, no 2 horas discutiendo esto, es fácilmente influenciable. Y la realidad es que lo que nosotros hacemos, la aplicación de agroquímicos, están siempre en el ojo de la tormenta y siempre bajo una luz negativa. Esto es universal. Esto pasa acá, pasa en Estados Unidos, pasa en Canadá, pasa en Europa, pasa en todos lados. ¿Es justo? Quizás no. Quizás no sea justo. No, estoy seguro que no es justo. Porque hay otras actividades que contaminan, que posiblemente sean mucho más peligrosas, y no tienen el mismo escrutinio del ojo público. ¿Por qué nosotros sí? Porque el mosquito se ve, lo estamos viendo, todo el mundo está viendo, y para bien o para mal, hay gente que no le gusta. Entonces, tenga o no un efecto negativo, la aplicación de agroquímicos es un blanco fácil. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Y somos nosotros, los profesionales del agro, los que tenemos que dar el ejemplo de cómo se trabaja bien y demostrar que estamos trabajando con las herramientas más actuales y de la mejor manera posible. Porque ese es el primer paso
para que nosotros podamos seguir haciendo bien nuestro trabajo. Así que creo que estamos bien de tiempo, ahí con eso termino y nos quedamos después hasta el final por si hay preguntas. Muchas gracias. Una pregunta, creería que es para vos, Pablo, o también está Mariano en línea para poder contestarla, es de Jorge Boca, y dice, ¿cómo aplicar desecantes de contacto con botamendi? En ese caso, es una muy buena pregunta, porque cuando estamos aplicando un desecante, nosotros necesitamos tener muy buena cobertura. Y el desecante por sí solo está diseñado para no moverse mucho. En ese caso es con... Y les voy a dar mi experiencia y mi opinión. Con baja presión, con gotas grandes, idealmente a una velocidad de avance lenta, usando, y de nuevo me estoy alimentando de todo lo que dijo Mariano, que fue genial, usando los productos adecuados. Voy a dar un ejemplo que es comercial, hay una mezcla de paracuat y diurón, en donde el diurón retrasa la actividad del paracuat, creo que es el cerillo, ¿no? si lo ven como un chivo, no me preocupa mucho. Entonces, si yo uso una gota gruesa, le da tiempo a esa gota a mojar bien, y si además yo le agrego un surfactante siliconado que le baje la tensión superficial y me permita que esa gota grande, con baja presión, con una velocidad de avance adecuado, con un producto que no va a trabajar tan rápido, me va a permitir tener una buena cobertura. Se va a notar la diferencia si yo estoy teniendo 15 impactos por pulgada contra lo que tendría si tuviera 50 o 60, posiblemente sí, pero con esa mezcla y el producto adecuado y el surfactante adecuado, se puede uniformar sin ningún problema. Para sumar, hoy gracias a Dios tenemos un montón de tecnología que nos permite ayudar en estas cosas. Lo que hay que primero es pensar la estrategia. Tengo un usuario en desecante, por lo tanto tengo un producto que se mueve poco, ¿bien? Como lo nombraba. Entonces hay que tratar de buscar el mejor momento climático para hacerlo. No podemos estar haciéndolo con 15, 16, 17, 18 kilómetros por hora, pero estamos cuidando la deriva en periurbano. Entonces vamos a buscar el día que el promedio de viento esté por debajo de los 10, pero por arriba de los 2,5 para evitar la inversión térmica. Y abajo. Entonces vamos a tratar de buscar la boquilla adecuada para esto. Si me permiten compartir pantalla, no sé si lo tengo habilitado. ¿Tengo habilitado? Sí. Fíjense, les muestro. Primero les muestro, hay un poquito más acá, una presentación. Miren, estos son ensayos que estamos haciendo actualmente. Fíjense, si todos ven, fíjense, esta es la boquilla que yo les decía que ya es abanico plano, pero tiene una precámara de turbulencia. Por lo tanto, esta boquilla a mí me está permitiendo hacer un muy buen control de las gotas menores a 200 micrones. Bueno, fíjense que la linda cobertura tiene. Y acá tenemos, por ejemplo, las aire inducido, y bueno, acá tenemos una baja deriva, pero mucho más fina, ¿no? Obviamente. Vamos a estar moviéndonos por acá. Y si yo les voy a mostrar los resultados, no me voy a quedar solamente en mostrarles eso. Acá está. Estos son ensayos, perdón, experimentaciones. Hay gente que me está escuchando decir ensayos, no ingeniero, no. Son experimentaciones que estamos realizando. Fíjense, en este caso, utilizando un volumen de 90 litros de agua por hectárea, una presión de 3,5 bares, esta boquilla que la pueden ver acá, es esta de acá, hace este tipo de trabajo acá en esta tarjeta. ¿Qué significa? Que estamos erogando muy buena cobertura con 103 impactos por centímetro cuadrado de una gota que me permite hacer un excelente control de la deriva con 412 micrones de promedio. ¿Qué significa? Que si yo tengo que hacer un desecante, tengo que saber planificar con antemano de contar con las herramientas para hacer bien un desecante. Entonces, en mi tabla de planificación, nosotros vivimos en Pergamino, sé que en algún momento yo voy a tener, cuando esté haciendo los barbechos, una intensidad del viento baja para poder utilizar dentro del panel de boquillas la que me permite hacer una gota relativamente pequeña y a la vez estar pudiendo hacer una buena cantidad de gotas. Entonces, en este caso, podemos, fíjense, hay las herramientas para hacer un desecante con una muy buena cobertura y un excelente control de lo que es la deriva o el tamaño de gota. Y obviamente, este trabajo está hecho con, bien como dice
como dicen, está hecho con adyuvantes, en este caso está hecho con un antievaporante, más un tensioactivo, que me permite aumentar más la eficiencia de la aplicación. Muchas gracias. Está la pregunta en pantalla. ¿Ahora me escuchás? Sí, sí, ahí sí. Pregunta por la cobertura de la tarjeta 1 para un desecante. ¿Qué deriva tuvimos en esa tarjeta? Bueno, en algo como esto, entonces, que estoy poniendo acá. En algo como eso, esas son experimentaciones que estamos haciendo en pos del día de mañana poder hacer estas recomendaciones en periurbano. Por eso no me quiero adelantar tanto, porque si no el día de mañana me quedo sin que mostrarles. Estamos viendo boquillas de menor caudal, pero a la vez que tienen una excelente tecnología de control de la deriva. Y lo estuvimos viendo que con intensidad de viento razonables, ahí de 5 o 6 kilómetros por hora, tenían un excelente control de la deriva con motorones medianamente bajos, y estábamos hablando de gotas de arriba de los 300, arriba de los 300 impactos por centímetro cuadrado, con un muy buen control de la deriva. Entonces son cosas interesantes que sí, se van a poder conseguir. Lo que estamos viendo es afinando esto, y tenemos que empezar ahora a medir qué deriva lateral tiene. Pero sí, tranquilamente, si la busco, déjenme un segundo. Bueno, se me están poniendo azules porque ya tiene una semana, pero esta tarjeta ustedes la van a poder hacer con pastillas de baja deriva, pero lo que tienen que saber es con qué tipo de técnica la tienen que aplicar. Eso es muy importante. Dos preguntas y pasamos al próximo tema para no extendernos. Acá Paula pregunta, ¿qué productos tienen aptitud antideriva? ¿Qué productos comerciales? ¿Qué características? Un poco sobre eso. Básicamente hoy tenemos dos productos en el mercado que tienen aptitud antideriva. Están aquellos que funcionan, lo voy a poner muy claro, como una gelatina, son los que nombraba Pablo, que lo que hacen es aglutinar un poco las gotas, hacer más espeso el caldo y barrer de esta forma las gotas más pequeñas, pero también tenemos los productos que actúan en la función de la boquilla. ¿Esto qué significa? Que disminuyen el ángulo donde se forman las gotas de aplicación, por lo tanto si acá tenemos una boquilla y el ángulo, digamos, el lugar donde se forma la gota, más o menos está por acá, lo que hacen estos productos no son espesantes y hacen que ese ángulo se forme mucho más cerca de la boquilla, y eso hace que, eso se ha encontrado que tiene un efecto de disminución en el tamaño de las gotas también, no, de aumento en el tamaño de las gotas y disminución de las gotas chicas. Entonces tenemos básicamente dos productos antideriva hoy en el mercado, con lo bueno que los segundos también tienen un excelente efecto de acción sobre las malezas porque son en base a aceites metilados también, y silicona. Entonces es interesante cómo hoy las empresas de ayudantes están ayudando en esto. Bueno, acá hay una pregunta de Rubén Bruno, y después hay otra pregunta también que gira en ese tema. Consulta sobre desecantes, si hay desecantes banda verde, porque, bueno, se suma la pregunta siguiente, ¿Dicuat y Paracuat son clase 2? Bueno, por ahí Pablo sabe más de productos en sí que yo. Por ahí él puede hablar un poco mejor de eso. Sí, yo después que hablé me quise corregir, pero bueno, ya era tarde. Paracuat no va a ser definitivamente un producto de primera elección para lo que sea una zona periurbana. De hecho, hay opciones, uno puede usar... tendría que revisar, esto es un poco viejo, porque glufosinato también es banda amarilla para algunas formulaciones. Yo sé que hay una formulación de menor toxicidad, pero es un tema que tendríamos que revisar y es algo que se va a tener que plantear seriamente y empezar a buscar alternativas que sean exclusivamente para esa zona, porque en el caso de los desecantes es donde tenemos los disruptores de membrana, es donde tenemos las toxicidades más altas en los herbicidas. Ese es un problema. Eso es algo que tenemos que resolver rápidamente. No, hace mucho que no trabajo con formulaciones de glufosinato como desecante, pero me acuerdo que había una de menor toxicidad, no sé en qué está en este momento en el mercado. Está acabando el tiempo. Así que bueno, pasamos con el tercer tema y queremos, lo tenemos a Javier Genú, el doctor Javier Genú, que es el secretario de la producción del gobierno de Pergamino. Gracias Javier por estar y por,
por charlar un poquito, juntarte con nosotros para darnos la situación judicial, la ordenanza municipal, y ponernos, digamos, al tanto de cuáles son las últimas acciones de la municipalidad con respecto a este tema, que creo que están viendo el proyecto de Municipio Verde. También nos acompaña Tomás Mata de Apresí, que es por cualquier consulta para que está ayudando, está trabajando con Javier por el tema de la instrumentación de este proyecto de Municipio Verde. Bueno, creo que nada más, Javier, te doy la palabra para que nos ponga un poquito al tanto de todo esto y bueno, después seguramente va a haber algunas preguntas. Bien. Buenas tardes a todos. Hacemos prueba de sonido, ¿me escuchan bien? Sí, está perfecto. La invitación, Mariano, Pablo, muy claro lo de ustedes, la verdad que lo he disfrutado mucho y me parece muy, muy positivo su aporte. Yo les voy a, en este tiempito, les voy a contar en esta presentación el marco normativo que nos toca vivir en nuestro partido de Pergamino. Y después, por otro lado, algunas particularidades de esta actualidad y las acciones que el municipio está realizando tendientes a, de algún modo, ordenar o dar seguridad a las aplicaciones en el periurbano. Con respecto al primer punto, el marco normativo, tenemos dos realidades muy distintas. Es lo que está pasando en Pergamino con la ya conocida cautelar, que prohíbe aplicar los 1.095 metros en lo que tiene que ver con aplicaciones terrestres y 3.000 metros con aplicaciones aéreas, todo tipo de productos. Es realmente tan amplia que hace que esas hectáreas sean casi en su totalidad o en su máxima expresión improductivas. Es algo que como municipio nos preocupa y nos ocupa. Y que para traducirlos en número, algo Pablo les comentó, pero solamente en Pergamino tenemos 6.000, un poquito más, 6.042 hectáreas improductivas por convivir con esta cautelar. Realidad distinta ocurre en los pueblos, y que en los pueblos todavía, y por suerte, mantenemos nuestra ordenanza, una ordenanza que es muy prolija, que estamos conformes, tanto en lo que me ha tocado a mí como secretario de producción, hacer esa evaluación, como también lo que hemos hablado con productores, ingenieros, y la idea nuestra es que poder de algún modo transcurrir con acciones o llegar al punto de bajar la cautelar y poder volver a que esas hectáreas de Pergamino sean productivas en el marco normativo que nos ocupa a nosotros, que es concretamente esta ordenanza 8126/14. Que, entre otros temas, y no los quiero aburrir con la parte legal, sino Si no toco algún tema que a ustedes les interese, lo dejo para la última parte de las preguntas, te regula una exclusión de 100 metros, en donde no se puede aplicar ningún tipo de productos a partir del límite de la zona urbana. ¿Sí? Recuerden, esto es una realidad que pasa solamente en los pueblos. Y luego, inmediatamente después de esos 100 metros, son 500 metros, que se llama zona de amortiguamiento. ¿Qué quiere decir que es una zona de amortiguamiento? Bueno, que se necesita para poder hacer alguna aplicación, presentar una receta agronómica, dar aviso al municipio con un tiempo razonable para que nosotros podamos mandar a nuestras ingenieras agrónomas, Victoria Cuba o Ana Gercio, para poder fiscalizar y colaborar con ustedes y dar seguridad a la aplicación, y solamente se pueden aplicar productos de banda verde. Luego de los 600 metros, el control del municipio termina y pasa a ser control de la provincia. Eso es lo que, rápidamente, lo que tiene que ver con el marco normativo. Y después, hablando de esta actualidad, una actualidad que está caracterizada por un claro conflicto social, que es ahí donde nosotros, tanto como municipio, como le pedimos también a la sociedad, ingenieros agrónomos, productores, todos aquellos que de algún modo se vinculan con esta actividad, es tratar de lograr un consenso y trabajar en conjunto para superar esta situación. Entender de que este conflicto social se ha generado por distintas
cuestiones que pueden ser de prácticas agrícolas inadecuadas, que sabemos que son las menos, pero las hubo, y hasta el día de hoy, hasta asombrosamente, siguen ocurriendo. Quizás falta de información, o una información errónea, y también, por supuesto, una cuota de algunas conductas que son malintencionadas, que, bueno, en fin, eso nos muestra una realidad que la tenemos que asumir y trabajar para lograr superarla, ¿sí? Pero a partir de esa base y aceptar de que hasta acá llegamos por distintas cuestiones, que pueden ser las que enumeré o pueden ser otras que a ustedes se le ocurrirán o con el, serán de acuerdo a su experiencia, pero tratar de asumir esa realidad y avanzar en conjunto para lograr el consenso. Es, entiendo yo, la primera etapa de superadora, ¿sí? Un consenso que tienda que tienda a hacer acciones que tengan la seguridad, o tener la seguridad de que se puede producir sin dañar el medio ambiente, sin dañar la salud. Es decir, posicionarnos en el medio, ¿sí? Sin demasiado protección en algunos aspectos cuando no se necesita, pero tampoco sin exageraciones. Ese es el punto. Posicionarnos en el medio y entender de que hay muchos vecinos o ciudadanos de Pergamino que están asustados por esto, ¿sí? Es decir, hay dos. A mí, cuando hablo de ponernos en medio, hablo, por ejemplo, se lo grafico con dos cosas que, o con dos expresiones que seguramente ustedes han escuchado. El que hace 40 años que yo trabajo con agroquímicos y no me pasa nada, y que si quiero me tomo un poquito de agroquímico tampoco pasa nada, y también por el otro lado, y el otro extremo, y como todo extremo muy malo, aquellos que ven un avión o un mosquito pasando por un camino de tierra y le parece que se va a morir. Ese es el punto. Pero esa es la realidad que a nosotros nos toca asumir, y es por eso que nosotros tenemos que tratar, cuando les vuelvo a repetir, de ponernos en el medio, tratar de lograr una instancia superadora, pero trabajar en conjunto con todos los sectores. Y ese es el punto, ese es el punto de partida que el municipio tiene en cuenta, y que quizás para lograrlo la mejor herramienta, y bien lo comentó Pablo, quizás no es el marco normativo el que va a solucionar esto, ¿sí? Porque ustedes mejor que yo entienden de que 100 metros o 90 metros o 1.095 metros no te va a dar la protección que en determinados momentos se necesitan, sino que vamos a necesitar de las buenas prácticas agrícolas para eso, ¿sí? Y con una cinta métrica este tema no lo vamos a solucionar, aunque en una primera etapa, y teniendo en cuenta la posición que hoy estamos, necesitamos esa zona de exclusión, al menos de 100 metros, para poder dar tranquilidad, no solamente al vecino, sino también a quien está haciendo la aplicación, al productor, al dueño del mosquito, al dueño del campo, y cuando termine la aplicación, si hay una denuncia, hizo las cosas bien, no le va a ocurrir nada. Ese es el otro aspecto que el municipio está, estamos trabajando y estamos muy preocupados para lograr. Y por supuesto en todo esto tratar de hacer cualquier tipo de medidas que disminuyan los riesgos de esta actividad, porque cuando yo les digo de ponernos en el medio, tenemos que, yo siempre digo que hay que salir de ese discurso de que el agroquímico no es peligroso. Yo creo que los agroquímicos son peligrosos, como tantas otras actividades. Como es peligroso subirse a un auto y viajar a Rosario, como es peligroso andar por la ruta, y otras actividades que también merecen un control y merecen un cierto orden. Y como los agroquímicos, entendemos, son peligrosos, necesitamos adoptar distintas medidas, entre ellas y la principal, las buenas prácticas agrícolas, que pongan o que disminuyan los riesgos a su mínima expresión. Ese es el punto. ¿Qué está haciendo el municipio al respecto? Primero, obviamente, nuestro gran objetivo es bajar la cautelar y volver a nuestro marco normativo. Y yo cuando hablo de bajar la cautelar no significa que sea el único riesgo convivir con la cautelar. Yo he recibido muchos dueños o propietarios de los campos, de estos que están afectados a esta restricción, y créanme que la realidad es que es muy triste escucharlos y ver a familias que se han quedado sin sustento y grandes problemas que ha generado esto. Pero en realidad no es el único riesgo convivir con la actualidad, sino que hay un riesgo concreto de que esto se extienda a los pueblos. Y eso en un momento se estudió y yo no descarto que eso suceda, aunque entiendo que no va a pasar y aunque entiendo que estamos trabajando para
volver a nuestra normativa. Pero en la escena, cuando yo quiero graficar cuáles son los riesgos que nos toca vivir, que nos toca convivir, es concretamente eso, que no solamente tengamos una cautelar en pergaminos, sino también en los pueblos, que sería algo para nosotros catastrófico. Y si ustedes analizan el contexto judicial, también hay otras localidades que han sufrido lo mismo, restricciones así tan, entiendo yo, tan perversas, sino en otros lugares. ¿De aquí? Sí, la compra. ¿Es posible eso? Yo les cuento. Ahí, ¿me están escuchando? Ahí está. Algunas acciones que el municipio está realizando, la mayoría de ellas no la hemos anunciado, pero estamos trabajando y estamos pronto a terminarlas y, bueno, a contarles después en su debido momento, pero aprovecho para anunciarle algunas de ellas. Cuando comenzamos la campaña, yo les recuerdo que soy secretario de producción desde hace diciembre, ya esta es la primera campaña que me toca... trabajar, he aprendido muchas cosas, como abogado tengo todavía mucho que aprender al respecto, y lo que hemos visto es que en los mapas de los pueblos teníamos algunos problemas o algunas dudas. Problemas que tienen que ver con que la confección del límite de la zona urbana, que es tan importante, porque es ahí donde ante una denuncia va a ir el juez a medir a partir de dónde empiezo a medir los 100 metros. Y no se olviden que hay productores que han tenido problemas por 10 metros o 5 metros. Entonces, esa línea es muy fina. ¿Cuándo empiezo a contar el límite a partir del cual comienzan los 100 metros y donde se va a controlar rigurosamente de que ahí no se aplique ningún tipo de producto? Bueno, nos ha pasado que en algunos pueblos, y por diferencias de criterios, hay zonas urbanas que no contienen las mismas exigencias que nosotros en nuestro ambiente, ¿sí? Por ejemplo, nos ha pasado que en pueblos la urbanización ha avanzado, en algunos casos irregularmente, y no han estado contenidos dentro del límite de la zona urbana porque el sector de planeamiento urbano no los contempla, y quedan fuera de eso, entonces pasa que no están protegidos si el propietario o el dueño del campo fumiga más cerca, esas personas pueden realizar una denuncia y ahí nos vamos a encontrar en algún problema. Entonces, estamos elaborando, hicimos un relevamiento que está próximo a terminar, mapas que... En algunos lugares han crecido un poco, pero en otros lugares se han restringido un poco también y han dado claridad a cada uno de los que quieren intervenir en este proceso. Para que cuando un productor, dueño de campo o dueño de mosquito, quien tenga que intervenir, pueda ver el mapa y con seguridad sepa que no va a tener ningún problema y que ese es el límite y tenga las herramientas como para poder realizar bien su trabajo. Por otro lado, estamos... realizando, y ahí en esto acudimos al Polo de Innovación Tecnológica, y con una gran ayuda de César Belloso y Gonzalo Grigera, que nos están instalando en el partido de Pergamino una red de estaciones meteorológicas. Eso ya hay 4 estaciones ya transmitiendo. Esto va a tener una plataforma digital que va a estar en datos abiertos, es decir, cualquiera lo puede ver, y eso también nos va a dar la seguridad no solamente de saber en el momento cuáles son las cuestiones técnicas o las características técnicas para poder hacer una aplicación, sino también que nos va a permitir grabar, porque nos ha pasado en el municipio que hemos tenido denuncias de vecinos, que muchas veces esas denuncias responden a cuestiones de problemas de vecindad, ¿sí? Entonces denuncian al vecino que fumigó 3 días atrás y afirman de que el viento iba para el lado de la casa de ellos, ¿sí? Entonces, esa red de estaciones meteorológicas nos va a permitir tener datos ciertos, grabados y demostrables ante una denuncia para poder, al menos, dar protección a aquellos que están haciendo las cosas bien y que están cuidando las cuestiones técnicas en cada una de las aplicaciones. Estamos también trabajando con un sistema de monitoreo satelital de máquinas pulverizadoras. Eso está en proceso, y no es nuestra intención hacer espionaje, pero
Esto nos sirve también para poder controlar si la máquina está pulverizando en una zona de exclusión, en una zona de amortiguamiento. Y también, lo digo, estos son sistemas que permiten a todos aquellos que están haciendo las cosas bien y que quieren hacer las cosas bien, dormir tranquilos, ¿sí? Cuando termina una aplicación, decir, hice las cosas bien, pero hay respaldo. El municipio con estas herramientas me está respaldando para que yo pueda trabajar tranquilo, dormir tranquilo y saber que ante una denuncia, aunque sea un problema de vecindad, yo tengo datos para demostrar que hice las cosas bien. Y ese es el punto en el que nosotros estamos trabajando, y cuando hablo también de consenso, hablo también de darle la autoridad al productor que quiere hacer las cosas bien. En eso nos estamos enfocando. Y yo rescato esto del productor que quiere hacer las cosas bien, porque uno de los trabajos más importantes que hemos hecho desde el municipio en el último tiempo, y ahora también lo continuamos a hacer, es aquellas inspecciones de oficio, controlando no solamente a las aplicaciones, porque nos pasaba que nuestras ingenieras estaban ocupadas en aquellos que nos hacen la receta, que hacen todo bien, que miden los 100 metros y que aplican productos de banda verde. Pero no tenemos el tiempo, o no nos tomábamos el tiempo, para controlar a aquellos que hacen las cosas mal, ¿sí? Y que no tengo una actitud represiva, pero yo entiendo, y estoy muy seguro, que por aquellos muy pocos que hacen las cosas mal, y que todavía, créanlo, siguen pasando esas cosas, es que hoy día nosotros convivimos con esta cautelar. Y eso yo les doy criterio de culpabilidad a aquellas personas, y los hago responsables por aquellos que hoy día en sus campos no pueden producir, y aquellos que tienen un riesgo de no poder producir, en el caso de extender una cautelar. Ayer, les cuento una intimidad, a las 9 de la noche el delegado de un pueblo me llama porque hay un mosquito fumigando de noche. Sin receta, me voy al pueblo, lo constatamos, hoy volvimos a hacer una visita, vamos a hacer las actuaciones, y es el mismo productor, para mi sorpresa, que hace unos meses atrás estuvo aplicando también ilegalmente en la zona de exclusión, 1.095 metros. Entonces, son aquellos pocos que nos perjudican a todos, y que hablamos de buenas prácticas agrícolas y demás, pero una sola persona que esté fuera del sistema le da lugar a un denunciante para que haga una denuncia de ese tipo, y si el municipio no controla y no lo pone, para decir de algún modo, en vereda o dentro del sistema, es que nos hacen peligrar a todos nosotros. Entonces, ni las redes, ni las estaciones meteorológicas nos van a servir, ni el relevamiento de mapa nos van a servir, ni buenas prácticas agrícolas si no tenemos un municipio que contenga a los que hacen las cosas bien de este modo. Yo eso la tengo muy clara. No es una actitud represiva, pero es una actitud que nosotros tomamos y que está dando muchos resultados. Porque, por ejemplo, como ahora se están haciendo, ahora es un buen momento para hacer inspecciones de oficio, porque como todos saben ustedes, las malezas están con una altura muy bajita, entonces es fácil ver las aplicaciones. Pero ese es el punto, concretamente. Y luego de un año de trabajar en este modo, lo que está pasando ahora, al comienzo de la campaña, es que tenemos muchas más recetas agronómicas que la campaña anterior. O sea, nos está dando resultados. Y nosotros, es fácil controlar eso, porque cuando termina la campaña, analizamos qué pasó en un pueblo, vemos los lotes que están en el periurbano, analizamos cuáles son los lotes que nos presentaron recetas agronómicas, cuántas fueron, quiénes no, hacemos la visita, quizás vos vas al pueblo y hay animales y está todo bien. Pero también nos ha pasado de que hay cultivos y no hemos tenido receta agronómica y los cultivos se ven sin malezas. Entonces, parte de la responsabilidad que hemos asumido nosotros como municipio es eso, es controlar para dar seguridad a aquellos que están haciendo las cosas bien. Después, les comento que es de vital importancia, y es algo que nos va a llevar un tiempito más, entiendo, pero hemos tenido muy buenos resultados, con acompañar al CAT, como ustedes saben, en el Parque Industrial, tenemos un centro de almacenamiento transitorio, lo está manejando muy bien Marita Moisés, y que contiene y recibe los bidones de agroquímicos vacíos para después permitir un destino trazable, ¿sí? Eso, el municipio está trabajando codo a codo con esta entidad, y estamos en una primera etapa de información, aunque la ley ya es una ley provincial que ya tiene un tiempo, de difundir cuál es la operatoria,
y también una etapa, si se quiere, algo permisiva, ¿sí? Para poder arraigar conductas que hace mucho tiempo son nuestras y que quizás por no tener herramientas siguen pasando. Eso de hace 10 años que productores tienen bidones de agroquímicos en el campo y que algunos los queman, otros peor aún van al circuito ilegal, que pasa el del camioncito y se los venden, y eso termina en lugares que te da horror saber a dónde terminan, en juguetes de niños, industria alimentaria y demás, esos plásticos recuperados con agroquímicos, y acompañar a Marita y hacer entender a todos aquellos que manipulan bidones de agroquímicos es que el lugar indicado para su trazabilidad es uno solo y es el CAT. Y que permitimos en una primera etapa corregir esas desprolijidades, ¿sí? Sin ningún tipo de sanción, ni del municipio, ni de la autoridad que corresponde, para poder emprolijar y poner a cero una situación que después, ahora sí tenemos las herramientas, que es concretamente un CAT en pergamino. Entonces, si vos tenés 40 bidones en un campo, no hay problema, nadie te va a preguntar ni dónde salieron ni nada. Lo vamos a cargar en una camioneta, que estaría, por supuesto, del que compró los bidones, y en el CAT hasta lo van a aceptar en una primera etapa y por una única vez, quizás te lo van a aceptar sin el triple lavado y te van a hacer el certificado correspondiente. Eso para nosotros es muy importante, de hecho hemos hecho charlas en los pueblos hasta donde la situación actual nos lo permitió, y Marita nos ha acompañado en cada uno de ellos, y hemos hablado con productores y demás, y nos ha dado muy, muy buenos resultados. Y por último, terminar, simplemente a modo de anuncio, ponerme a disposición de ustedes para las preguntas que estimen corresponder, le voy a pasar la palabra a Tomás Mata, para que le explique esto, que es una novedad, que el municipio no lo ha anunciado, pero en los próximos días seguramente lo va a hacer, que para nosotros es un avance gigante, que es una herramienta fundamental para el municipio y para los productores y para ciudadanos de Pergamino, que es concretamente la inminente firma que va a pasar en los próximos días del programa de APRESID, de Municipio Verde, que a nosotros como municipio nos interesa mucho porque nos viene a ordenar todo este trabajo que estamos haciendo en un sistema que está en un proceso de control que está certificado por INAM, ¿sí? Entonces estamos trabajando ya con nuestras ingenieras hace unos cuantos días, vamos a lanzar seguramente 3 o 4 pueblos, una primera etapa como municipio verde, y después la idea es que todos los pueblos de Pergamino sean municipio verde, y eso por supuesto va a ser una herramienta para poder tener aún más argumentos para decirle al juez, estamos en condiciones de trabajar con nuestra normativa. Les agradezco mucho su atención, y gracias José y Tomás, no sé si estás por ahí, si querés extenderte un poquito más con este programa, me interesaría que lo hagas. Bueno, acá estoy, no sé si querés que lo comente ahora o hay algunas preguntas o algo, pero si no, brevemente les cuento y después dejamos espacio, no sé Pepe si te parece bien. Yo diría que sí, no te extiendas mucho, 5 o 10 minutitos y después vamos a las preguntas, ¿eh? Dale. Bueno, gracias a todos por la invitación. La verdad es que un poco lo adelantó Javier. Empezamos a conversar con el municipio ya antes de la pandemia, esto en febrero, acercándole la propuesta, contándole de qué trataba el Municipio Verde. Y como bien dijo Javier, hoy están en una etapa muy avanzada donde ya se está avanzando sobre algunas localidades del partido. Primero contarles que el Municipio Verde es una certificación que apunta a brindar un marco de control en las producciones periurbanas. Se usa o no se usa aplicación de fitosanitarios, pero la realidad es que hoy lo que aprieta el zapato es eso, el tema de las aplicaciones fitosanitarias y las pulverizaciones. Entonces se trabaja en poder certificar ese proceso y cómo se hace desde que el productor toma una decisión de aplicar hasta que evidentemente se pulveriza ese lote. En cada una de los eslabones, y no quiero extenderme mucho, hay distintos protagonistas de esa cadena, donde hay un productor, donde hay un asesor, donde hay una empresa de aplicación, está el municipio como eje central, y lo que
tratamos es que haya registros en cada una de las etapas. Hay un protocolo que está protocolizado justamente en todos los puntos que tiene que cumplir el municipio, y una vez que eso está cumplimentado y está aceitado de alguna forma, el que audita esto es una tercera parte, que es IRAM, que constata una vez por año con el municipio que están llevando adelante todos los registros para que se haga una correcta pluralización de los lotes. Esto es importante porque si pensamos en certificar algo, en la palabra esta certificar, lo tiene que hacer una tercera parte independiente del proceso e inclusive no interesada en el ámbito de Pergamino, porque nos da transparencia a ese proceso. Y IRAM es el adecuado porque, bueno, ya viene trabajando hace mucho con el tema de certificaciones. Decirles que claramente esto es una interacción público-privada y, bueno, personalmente me parece que me pone muy contento que así sea. El sector productivo con el municipio es el que recibe el certificado, pero los productores que están involucrados de alguna forma también están aplicando las buenas prácticas en sus establecimientos, en sus lotes periurbanos. Y como dijo Javier, un poco la idea es arrancar por 3 o 4 localidades, hay 3 que ya están casi definidas, se está viendo si se agrega una cuarta, para después ir escalándolo. El municipio puede estar certificado bajo Municipio Verde con un alcance de distintas localidades, y esto es importante porque sería muy difícil abarcar las 14 localidades de entrada, e inclusive no sería recomendable para este tipo de procesos y en el lío que estamos metidos, ¿no?, en Pergamino, o sea, la discusión. Así que es mucho mejor ir de a poco y dando pasos firmes. El rol de los profesionales, ya que estamos acá en una reunión de IAMBA, es importante. En el municipio hay 2 personas que están fiscalizando, Ana y Victoria, que si queremos escalar esto a las 14 localidades del partido, con todos los lotes que están alrededor de esas 14 localidades, entendiendo que hay que emitir una receta por cada aplicación, entendiendo que hay que fiscalizar cada aplicación, bueno, con 2 personas no lo podemos hacer. El rol de los profesionales es fundamental, ya estuvimos conversando esto también y mostrándoles de qué se trataba, así que creo que es vital que participen, y que participen todas las fuerzas vivas de Pergamino de alguna forma. Esto fue realmente muy bien canalizado por Pergamino Ambiental, y veo que hay algunos presentes, como César y demás, y nos dieron una gran mano para que el municipio lo pueda implementar. No quiero extenderme más, a grandes rasgos quiero contarles esto, de qué se trata, que es una certificación que involucra a distintas partes. Obviamente quedo abierto a las preguntas, y después también, bueno, Pepe y el resto tienen mi contacto para que cualquiera pueda despejar alguna duda. Bueno, gracias. Gracias, Tomás. Si me están escuchando, hay algunas preguntitas para Javier, así que las voy a pasar a leer. ¿Me estás escuchando, Javier? Ahí, hola. Decime. Sí, ahora sí. ¿Estás escuchando bien? Bueno, sí. Acá Jorge Boca pregunta, dice que la información que no está en el expediente, el juez la considera inexistente, y pregunta si se ha presentado formalmente las medidas que ha tomado el municipio la respuesta a las exigencias de la cautelar. No te escuché. Si se ha presentado el municipio. Que la pregunta es la información, lo que dice Jorge Boca, la información que no está en el expediente, el juez la considera inexistente. Pregunta si se han presentado formalmente las medidas que ha tomado el municipio en respuesta a la exigencia de la cautelar. Todo se va. Hay cosas que todavía no tenemos, por ejemplo, lo de APRESID es algo que no se ha firmado. Se va a firmar en los próximos días. Hay cuestiones que yo le he comentado a título de anuncio, si se quiere. Todo lo que nosotros estamos haciendo, todo, tiende concretamente a convencer al juez de que el municipio tiene herramientas y tiene la entidad suficiente como para poder controlar. Eso es quizás en algún momento lo que se ha cuestionado, que tenemos un municipio que no controla y que no protege a sus ciudadanos, ¿sí? Es justamente esa es la postura que nosotros tenemos que doblar. ¿Y cómo hacemos, cómo nos hacemos de esos argumentos concretamente? No solamente con estas acciones, sino
con cada una de las actas y de las actuaciones de oficio y de todos los lugares donde el municipio estuvo presente. Lo que no está en el expediente, bien dicho está, no existe en el ámbito jurídico. Pero hoy día, y dentro de poco vamos a hacer una presentación donde va a contener todas estas acciones tendientes, por supuesto, a convencer al juez y, bueno, nada, manejarnos solamente con nuestra normativa, que es la idea que nosotros tenemos. Pero sí, se va a presentar todo. Hay algunas de ellas que ya se han anunciado. Pregunta, ¿se presentó formalmente la modificación? Perdón, ¿modificación de qué? No, Jorge, vos que estás preguntando, si ya las modificaciones, si se hicieron modificaciones y se presentaron formalmente. Por ejemplo, lo de los mapas es algo que no se terminó, que se va a terminar en los próximos días. No podemos presentar algo que no está terminado, ¿sí? Por una cuestión también de estrategia. No vamos a contar lo que vamos a hacer. Te voy a contar lo que ya hice y lo que es una realidad en pergamino. Así se manejan las cuestiones en un expediente. Solamente se pueden probar hechos demostrables. Entonces, por eso, lo de los mapas es un decreto que está firmado, un relevamiento que está casi terminado, pero no está terminado. Faltarán 30 días para que esto termine. 60 días, el mismo tiempo que falta para tener lo de Municipio Verde, lo de las estaciones meteorológicas aún menos, y lo que sí es una realidad es cada una de las actuaciones que el municipio ha estado presente, que eso ya se ha demostrado en expedientes. Por ejemplo, en la campaña tuvimos distintas denuncias a la Policía Federal, y no solamente los 1095, sino también en los pueblos, llamativamente, porque entiendo que hay una clara falta de competencia, pero la justicia avanza en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa en un pueblo cuando qué es lo mejor que le puede pasar a un municipio, al productor, al dueño del campo, cuando hay una denuncia de la federal, como pasó en esta campaña, que hubo más o menos 10 denuncias? Es que cuando al municipio le pregunten qué hizo el municipio puede demostrar, como ha pasado en cada uno de los casos, lo que hizo y dando respaldo al productor y demostrando con actas cada una de las actuaciones que estuvimos controlando y demás. Pasó, por ejemplo, en un pueblo, les cuento una, en un pueblo donde por un problema de vecindad, una vecina llamó a la federal diciendo que el productor que estaba trabajando al frente de su casa no había respetado los 100 metros. Entonces la justicia, yo me enteré de la denuncia porque no fue el 147. Entonces, ¿qué hace el municipio? El municipio demuestra que estuvo ahí controlando con su ingeniera. Cuando vino la Policía Federal, yo les exigí y fui, obviamente que como parte uno lo puede hacer, fuimos, hicimos las mediciones nosotros, nos midió la policía, para respaldar al productor que estuvo haciendo las cosas bien y así el productor se queda tranquilo. Todas esas actuaciones demuestran, y en cada una de las denuncias pasó eso, de que el municipio estuvo controlando en todas esas ocasiones de denuncia. Javier, acá preguntan cuál es el link para consultar la zona de exclusión. ¿El límite? El link. Daniel Fischer pregunta en qué página podemos consultar la zona de exclusión. ¿Es en la página del municipio de Pergamino? En la página del municipio. La página del municipio, municipiodepergamino.gov.ar, y vas a entrar ahí, ambiente rural, y en ambiente rural ahí tenés todas los mapas ya colgados y toda la información que se necesita. Otra, Javier, www.pergamino.gov.ar. Está, gracias, está claro. Acá también Gustavo pregunta algo. Vos hablaste del centro de almacenamiento transitorio y pregunta, ¿ahí ya se podrían acopiar los envases vacíos en el partido Pergamino? ¿Cómo se va a manejar eso? El CAT hace 7 meses que está funcionando y todavía estamos transitando, estamos haciendo reuniones periódicas cada 15 días con autoridades que fiscalizan en el tema para poder coordinar distintas acciones. Y todavía estamos en esa etapa, si se quiere, permisiva y de información, con el único objetivo de que el productor conozca el CAT, que vaya y lleve 2 bidones, no importa cómo estén, si no está el triple lavado, solo en una primera vez y en una primera etapa, no importa cómo estén, los puedes transportar
en una camioneta. Si los para la policía, que eso también es alguna duda que me han preguntado, los bidones se pueden transportar tranquilamente cuando le explican que el destino es el CAT. Los bidones no tienen por qué hacerle ningún tipo de problema. No obstante, no tener remito y demás. Eso está absolutamente permitido. Y en el caso de tener algún problema, se pueden comunicar directamente con nosotros para que en ese momento nosotros, si hay un policía que no conoce la normativa, nosotros se lo podemos aclarar. Pero la idea es darles todas las comodidades para que le lleven los bidones así como están y en prolijar de una vez al CAT. Marita se los va a recibir, le va a dar el certificado, le va a contar lo que no saben, le va a dar toda la información que necesitan y van a ver que es una seguridad y una comodidad. Y en un corto plazo es importante saber que todos aquellos que no cuenten con el certificado del CAT, es decir, cuando entregan un bidón, te dan el certificado, no van a poder volver a comprar agroquímicos. Eso va a pasar en un tiempito, pero tenemos que aprovechar que estamos en esta etapa de, si se quiere, concientización, etapa permisiva, y demasiado extendida porque la ley ya tiene, es una ley provincial que tiene ya un tiempo razonable, y las leyes, como ustedes saben, se presumen conocidas, y estaríamos en condiciones ya de actuar de otra manera. Pero la realidad es que nosotros queremos solucionar este problema y que el CAT sea una herramienta y una comodidad para todos. Y dejar esa costumbre de quemar bidones, o peor aún, entregarlos al mercado negro, que eso es lo que más se quiere evitar. Javier, acá surgió otra pregunta de Carlos Michelis, que dice, ¿qué medidas de erradicación se van a tomar con los roedores que están proliferando en la zona de extinción? Lo último no te escuché, tengo un problema de micrófono. ¿Qué medidas? Segundo. ¿Qué medidas de exclusión, qué medidas de erradicación se van a tomar con los roedores que están proliferando en la zona de exclusión? Y eso es un gran problema que lo tenemos, no lo tiene que resolver el municipio, pero tampoco quedamos afuera, ¿sí? Creo que como es parte de soluciones que tenemos que ir buscando en conjunto, productores y municipios. Y tenemos un problema a raíz de las zonas de exclusión, principalmente en los 1095, por supuesto, pero en los 100 metros también. Tenemos problemas de maleza, problemas de roedores, de lo que ustedes conocen, y que eso de algún modo lo tenemos que erradicar. ¿Qué hace el municipio al respecto? Bueno, esta semana estoy terminando de reglamentar una ordenanza que me presentó hace un tiempo, yo no estaba en el municipio, pero la vi, me pareció muy positiva, que presentó la Asamblea para la Protección de la Vida y la Salud y el Medio Ambiente, que tiene que ver con producción agroecológica o de base agroecológica. Y dentro de esta normativa permite a quienes tengan este tipo de producción, y yo lo relaciono con las zonas de exclusión, que es ahí donde nosotros podemos trabajar para evitar este tipo de problemas, permite una reducción que yo propuse, y fue aceptada, del 100% de la tasa de red vial, para poder de algún modo el municipio acompañar a aquellos productores que también nos den una mano al trabajar esos 100 metros, ¿sí? Porque también eso tiene que ver con conciencia social, y a veces ver que bueno, va a tener unos gastos de gasoil quizá que antes no tenía, porque tiene que pasar una máquina y demás, pero al menos el municipio de algún modo te responde. Pero creo que es una solución que le tenemos que encontrar, y en conjunto, porque la zona de exclusión de 100 metros está y va a estar por mucho tiempo, y esperemos que se reduzca en pergamino, pero eso lo tenemos que trabajar en conjunto. Bueno, la última es, ¿qué pasa en el caso de bidones rotos? No hay problema. El bidón se tiene que entregar en el CAT con el triple lavado y agujereado, ¿sí? Y si hay un bidón que está roto, se entrega igual, se entrega el bidón con la tapita, es el mismo elemento, hasta la caja que contiene el bidón. Todo eso se entrega en el CAT. Y el CAT te lo recibe todo y te hace un certificado por eso. Bueno, quiero agradecerles a todos los que participaron en esta jornada virtual. Gracias a los presentadores. Así que, bueno, para darle final a esto, quiero tomar algo que por ahí dijiste en una parte de la charla, Javier, con respecto a que estamos utilizando sustancias peligrosas y estamos utilizando sustancias tóxicas. Y eso es así y eso no se discute, digamos. Pero ¿qué es lo que sucede? Somos esas sustancias justamente
deben estar recomendadas y debemos tener una prescripción de un ingeniero agrónomo. Esas sustancias no se pueden utilizar sin un diagnóstico previo y sin una receta agronómica que es obligatoria, ¿no es cierto? Y es un ingeniero agrónomo matriculado el que tiene que hacer el diagnóstico y la recomendación. Así que, a modo de conclusión, quería hacer ese comentario. Si hay más preguntas, bueno, van a ser contestadas. Le pido a los disertantes que dejen el contacto en el chat, así se las pueden hacer personalmente. Ya quiero agradecerle nuevamente a quienes han estado en esta aula virtual, a los disertantes y a las empresas que nos acompañaron. En nombre de Ayamba, les digo hasta la próxima. Gracias.